Muy buenos días a todos, egunon, gustioi. Muchísimas gracias, Luis, por volver a Euskadi. Ya sabes que esta es tu casa, te queremos mucho, y por acercarte además a un municipio como La Guardia, que es emblemático de esta zona de Euskadi, de La Rioja Alavesa. Hemos hablado mucho de la importancia del sector del vino, sobre todo cuando no dudaste en sentarte con todos los implicados para dar una respuesta ante el roto que provocó Trump con los aranceles y que luego nos continuó con el Brexit. Entonces no podíamos imaginar que se nos iba a presentar un problema aún mayor que nos iba a afectar a todos por igual, también en Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que demuestra que las miradas cortas puede que sirvan para arañar unos votos, pero no protegen al conjunto de los ciudadanos. Es la gran suerte que tenemos dentro de toda la tragedia ocasionada por la COVID, que en España contamos con un gobierno progresista, consistente y que no deja a nadie atrás. Y es la gran suerte que tenemos en Euskadi, que una gran mayoría de vascos avala lo hecho por nuestro gobierno, como valora lo que hemos hecho en Euskadi, y no es casualidad que en ambos gobiernos, también en la Diputación, estamos los socialistas. Por eso para mí era muy importante volver hoy a La Rioja Alavesa. La última vez que pude acercarme aquí fue justo antes del confinamiento. Lo hice precisamente para reivindicar un trabajo que es un servicio esencial, el trabajo pegado a la tierra, el que cuida lo cercano. Así que me gustaría empezar estas palabras reconociendo a todas las personas que, mientras la inmensa mayoría nos quedábamos en casa, ellos seguían manteniendo la cadena alimentaria para nosotros. Y no hay mejor manera de agradecer este esfuerzo que el compromiso. Comprometerse con La Rioja Alavesa es comprometerse con un proyecto compartido. Hay pocos sitios en Euskadi como este para entender mejor la necesidad de que todos los gobiernos vayan de la mano coordinándose. Lo comentábamos el otro día con María Chivite y con Concha Andreu, y lo saben muy bien Cristina y Gloria, que se conocen bien los rincones y las preocupaciones de las personas que habitan esta zona. Los productores de Rioja Alavesa necesitan certezas, necesitan que se les ofrezca un camino seguro para que no se pierda su esfuerzo, el de años de prestigio ganado a pulso por las pequeñas y por las grandes bodegas. Y necesitan ofrecer confianza, necesitamos confianza, porque la confianza no es compatible con anunciar nuevas incertidumbres, no es compatible con anunciar consultas para no saber a dónde ir. No están los ciudadanos alaveses ni vascos para que nadie vuelva a sus juegos de siempre. Y no está la comarca de Rioja Alavesa para que nadie juegue con su marca, con su saber hacer y, sobre todo, con su futuro. El compromiso socialista es claro. Que estas bodegas que han hecho que Rioja sea una marca de prestigio, una referencia de primer nivel, sean reconocidas por su peculiar forma de trabajar en La Rioja Alavesa. Nuestro compromiso es seguir trabajando desde todos estos ayuntamientos, desde la Diputación de Álava, desde el Gobierno vasco, junto con el Gobierno de España y en el marco europeo, para que los vinos de Rioja Alavesa sean reconocidos. Arabako Errioxako produktoreak konfiantza behar dute, ziurtasunak. Zalantzak, kontsultak eta nahasteak kontrako bidean doaz. Ezin dugu Arabako Errioxako markarekin eta bere etorkizunarekin jokatu. Upeltegi hauen izen ona mantendu behar dugu, mundu mailako erreferentzia izaten jarrai dezaten. Eta lan egingo dugu udalekin, foru aldundiarekin, Euskadi eta Espainiako gobernuarekin eta noski Europarekin ere gure ardoak ezagunak izan daitezen. Horixe da gure konpromesoa gaur hemen La Guardian. Lo tenemos que hacer de la mano de todas las instituciones, y la gran suerte con la que cuenta Rioja Alavesa es que en todas las instituciones estamos los socialistas, y que eso también, como la marca Rioja, es garantía de éxito. Ahora que todos queremos saber que nuestras administraciones nos protegen, los socialistas garantizamos a los trabajadores y a los productores del vino que no vamos a jugar con su futuro, que vamos a ser su garantía para exportar más, para vender más y para hacer crecer más a esta comarca. Así que vamos a alejar a La Rioja Alavesa de todas las zozobras y de los discursos confusos teñidos de un localismo mal entendido. Bastante tienen ya los profesionales del vino con las amenazas que le llegan de otros populismos, sean el de Donald Trump o el del Brexit o cualquier otro, como para que en casa alguien enrede con proyectos de repliegue.
Los socialistas vamos a despejar incertidumbres innecesarias y vamos a reforzar la colaboración con todos, porque Rioja Alavesa forma parte de nuestro proyecto de reconstrucción económica y social para Euskadi, con ese compromiso con el sector del vino, pero también con un compromiso cierto con el sector del turismo. Ahora que empezamos a ver en las calles de La Guardia que han vuelto los visitantes más cercanos, los habituales del verano, apreciamos más este motor económico. Un turismo sostenible y seguro. Rioja Alavesa ya cuenta con un sello de calidad reconocido, pero la pandemia evidentemente nos ha provocado un parón que también se ha sentido mucho en toda la comarca. Un parón que ha tenido una respuesta desde el Gobierno de España y también desde el Departamento del Gobierno Vasco que dirige nuestra compañera Sonia Pérez y también desde la Diputación Alavesa bajo el liderazgo de Cristina González. Todos a una para ofrecer líneas de apoyo a los autónomos y las pequeñas micropymes que se dedican al turismo y los ERTEs que han ayudado a preservar los empleos. Seguimos en el momento de resistir, pero nos preparamos para que vuelva el tiempo de competir. Por eso vamos a impulsar bonos de fomento al consumo en hostelería y en todas las actividades turísticas y vamos a mantener las diferentes líneas de alivio de cargas económicas para quienes más dificultades están teniendo en estos momentos. Pero tenemos una apuesta clave: atraer al turismo nacional y recuperar al internacional. Y pocos sitios más seguros que esta comarca, que no tiene riesgos de aglomeraciones, sino que tiene grandes senderos para recorrer y bodegas para visitar. Esa es la convicción que tenemos los socialistas. Queremos liderar el Gobierno de Euskadi para aprovechar el momento. Queremos que Rioja Alavesa, Álava y el conjunto de Euskadi aceleren el paso como referente turístico seguro en todo el mundo. Y vamos a mimar su principal atractivo, a quienes cultivan su tierra y a quienes producen sus mejores vinos. Este es nuestro proyecto y por eso pedimos el voto. Para la agenda del vino y del turismo, la agenda de la salud pública y la recuperación económica de todos, la del empleo y la protección social, la de quienes quieren compartir sin complejos un proyecto común de futuro con el resto de España y Europa. Esa es la agenda vasca de las soluciones, esa es la agenda socialista, la de la izquierda útil, la que sabe comprometerse, tomar decisiones y compartirlas con otros. Somos la izquierda que sabe gobernar, la que busca soluciones y ese es el lugar que queremos que el socialismo ocupe en Euskadi. Por eso nos dirigimos a esa mayoría social vasca que se siente progresista y que no quiere enredos nacionalistas. Decirles que aquí está el Partido Socialista de Euskadi, que tenemos liderazgo, tenemos un gran equipo y tenemos un proyecto claro para este país. Y además tenemos como aliado al gobierno de Pedro Sánchez. Y aquí tenemos a nuestro ministro Luis Planas de Agricultura, con quien os dejo. Eskerrik asko. Buenos días. Estoy encantado de estar aquí esta mañana en La Guardia, Idoia, en esta campaña que estáis haciendo y que hace un momento comentábamos, en estas circunstancias que son un poco extrañas, pero que nos tenemos sin duda que acostumbrar a ellas, y en un momento fundamental, como son las elecciones del 12 de julio para Euskadi y para toda España. Y quiero daros las gracias a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Euskadi y a todos los candidatos y candidatas en estas elecciones y a todo el partido por haberme invitado a compartir esta mañana con vosotros el mensaje socialista y, en definitiva, lo que desde el Gobierno de España estamos haciendo en este momento y de cara al futuro inmediato. Y lo primero que te quiero decir es que, evidentemente, solo un partido con la historia del Partido Socialista, con la experiencia del Partido Socialista, con todo lo que hemos hecho por este país, lo que hemos hecho por España y lo que hemos hecho por Euskadi, podía afrontar una situación tan complicada, tan difícil como la que hemos estado viviendo en las últimas semanas y como la que continuamos viviendo en estos momentos. Y va a continuar por un tiempo. Y lo decías muy bien, Idoia, este es un momento de soluciones. Hemos dado soluciones en lo peor de la pandemia. Hemos dado soluciones adoptando decisiones para evitar que tuviéramos más víctimas de esta pandemia, para intentar limitar el alcance de la misma. Pero
también para algo muy importante, una lucha que junto a la lucha sanitaria nos encontramos hoy presente y nos encontramos hoy trabajando para evitar que nadie se quede atrás, que nadie desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, esta crisis le provoque una caída hacia abajo. Ya vivimos la crisis del 2008, ya vivimos la crisis económica reciente que habíamos superado, pero que la superamos en condiciones de profunda desigualdad. Y evidentemente los socialistas siempre intentamos dar una respuesta que sea una respuesta de futuro, pero una respuesta igualitaria y una respuesta de equidad frente a los problemas que nos encontramos. Y, amigas y amigos, yo creo que esta mañana es un momento muy interesante. Muy interesante porque, lo decías hace un momento, aquí hay mucha gente que ha dado la cara. Lo han dado nuestros sanitarios, lo han dado las fuerzas y los cuerpos de seguridad, lo ha dado también la UME y lo han dado nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores y toda la gente del sector agroalimentario que se ha comportado de modo no excelente, ejemplar, consiguiendo que todos los alimentos y todas las bebidas llegaran a cada ciudadano, a cada ciudadana de España, a todos nuestros hogares, a lo largo de todo este periodo durísimo que hemos vivido, sin ningún tipo de restricción. Yo creo que, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España y como socialista, me siento muy, muy orgulloso de toda la gente buena y positiva de este sector, que también representa a nuestro país, que representa, sin duda, a Euskadi y a España. Y aquí en La Guardia, donde hablamos de vino, evidentemente, de excelente vino, del vino de la Rioja Alavesa, quizás sea un buen lugar para decirlo en voz alta. Cuando venía hace un momento por la carretera, rodeado de viñedos, no solo es un marco ejemplar, sino también un producto ejemplar. Un producto ejemplar que tiene, sin duda, desafíos y que tiene problemas. Lo has dicho muy bien, muy resumidamente y muy bien dicho, porque efectivamente tenemos ese problema del comercio internacional, de los aranceles de Trump, que por desgracia hay elecciones el 3 de noviembre en Estados Unidos, muy difícilmente conseguiremos solucionar antes. También de las incógnitas de lo que pueda ocurrir en el Brexit a partir del día 31 de diciembre. Fijaros, otro buen ejemplo de cómo mirarse al ombligo, de pensar que todo el mundo es uno mismo, acaba consiguiendo, al contrario, que afecte a todos los ciudadanos y que afecte también a la economía y las empresas. Ahora lo estamos viendo en el Reino Unido, en la lucha contra el coronavirus, pero también en las consecuencias del Brexit. Y por eso, para este Gobierno y para el Partido Socialista, es tan importante todo nuestro sector agroalimentario, son tan importantes todos nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores. Por eso ayer presentaban en el Consejo de Ministros, a primera lectura, el anteproyecto de ley de reforma de la cadena alimentaria, que es otra medida, junto al decreto ley que aprobamos a final del mes de febrero, para que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, reciban unos precios justos por su trabajo. Y esa es, sin duda, un elemento que caracteriza a los socialistas, que nos caracteriza y que caracteriza ese trabajo dando soluciones que pretendemos, sin duda, llevar adelante. Y otro tema muy importante, la política agrícola común, la PAC, la próxima PAC del 2021-2027. Hay una gran fecha y no hay que olvidarla, 12 de julio, elecciones en Euskadi, y hay que ir a votar y a votar al Partido Socialista. Pero además, la semana siguiente habrá otro gran debate en Bruselas, donde tendremos al presidente del Gobierno defendiendo los intereses de España, defendiendo los intereses de no solo las perspectivas financieras, sino ese fondo de recuperación que es necesario para el conjunto de España y para el conjunto de la Unión Europea. Porque no es un problema solo de España. Europa es muy importante. Lo decías muy bien. Nosotros nos movemos muy bien en Europa, en España, en Euskadi. Estamos porque somos parte de la sociedad y un elemento fundamental de ella. Pero intentamos siempre buscar soluciones. Nosotros no somos gente de problemas, somos gente de soluciones. Y queremos también que dar unas soluciones, en este caso a la Unión Europea, que nos permita a España y a otros países salir adelante más unidos. Por eso Francia y Alemania, y también España, nos hemos unido para que pueda salir adelante un presupuesto suficiente para llevar adelante todo ese trabajo. Y una parte de ese presupuesto, pues me interesa mucho, porque es la PAC, es la política agrícola común para nuestros agricultores, nuestros ganaderos y todo nuestro medio rural. También es muy importante aquí en Euskadi. Y yo quiero decir una cosa, me sorprende mucho, lo he visto ahora
aquí en Euskadi, pero también en Galicia, en la campaña del Partido Popular, cómo hay algunas referencias que realmente no puedo entender. No puedo entender porque cuando se negocia en Bruselas, y yo lo he hecho muchas veces, cuando de cualquier país, hay que estar unidos en la defensa de los intereses nacionales. Y no se puede dividir los esfuerzos. Y cuando uno negocia allí, tiene que hacerlo defendiendo claramente lo que es lo suyo y lo que va adelante. Por eso a mí me preocupa escuchar en los últimos días, pues por ejemplo, que del Partido Popular están de acuerdo con lo que alguna gente del norte de Europa nos plantea en cuanto a condiciones para llevar adelante los fondos de recuperación de la Unión Europea. Pero ¿qué defensa es esa de nuestros intereses? Si somos patriotas, lo somos todos. Y, por tanto, tenemos que defender claramente eso. Ya algunos que tenemos memoria y una cierta experiencia lo recordamos del pasado. Fijaros, en el año 92, hace ya unos cuantos años, cuando España consiguió que se duplicaran los fondos estructurales, era entonces presidente del Gobierno Felipe González, el líder de la oposición, que era José María Aznar, le dijo que España estaba haciendo y él de pedigüeño. Bueno, pues espero que no repitan la expresión, pero que sepan que aquí va a haber un gobierno y un presidente, Pedro Sánchez, que va a estar dispuesto a defender en Europa los intereses de España y, por tanto, también los de nuestra agricultura y de nuestra ganadería, que tan importantes son. Y por eso yo creo que este periodo que ahora se abre es un periodo muy importante. Tú lo has dicho antes, estamos en el epicentro de una de las zonas, sin duda, donde la industria agroalimentaria y particularmente el sector del vino es más importante. Y yo soy optimista respecto del futuro. España exporta más de la mitad de lo que produce en el sector agroalimentario. Y aquí, en La Rioja Alavesa, es un excelente ejemplo de un buen producto que se vende mucho en el exterior gracias a su calidad, gracias a su precio, gracias a sus cualidades y que queremos, sin duda, desarrollar y continuar ampliando. Pero no de cualquier forma, lo decía antes, no de cualquier forma porque yo creo que tenemos que defender los intereses de nuestros viticultores y también de nuestros bodegueros. Tenemos que conseguir que efectivamente puedan vender mejor su producto. Y por eso hace una semana hemos aprobado en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas una ayuda suplementaria para la promoción de nuestros vinos en el exterior, teniendo en cuenta que en este momento el cierre de todo el sector de la restauración de bares y restaurantes ha afectado mucho a las ventas del sector en España, pero en el resto de Europa. Y hay que posicionarse, hay que estar preparado para este momento donde la normalidad poco a poco se irá recobrando, tanto en España como en Europa. Hoy es 1 de julio, hoy se empiezan a abrir parcialmente las fronteras entre muchos países con muchos países terceros, también dentro de la Unión Europea, y en la medida en que ese turismo se vaya recuperando, que ese movimiento se vaya recuperando, sin duda también lo será el consumo dentro del sector Horeca. Y por eso, para este periodo, como muy bien recordabas, Idoia, hemos aprobado en el Gobierno de España, y me siento muy orgulloso de formar parte del mismo, una serie de medidas que han intentado provocar el que no hubiera dificultades de liquidez y hubiera una continuidad desde el punto de vista de nuestras empresas y de nuestra actividad económica. También medidas fiscales y medidas laborales, quizás la más conocida, sin duda la de los ERTE, y también las ayudas para los autónomos. Yo creo que todo eso es muy importante y el viernes pasado decidimos extenderlo hasta el final del mes de septiembre para conseguir tener aún un margen de seguridad de cara al futuro. Y vamos a continuar trabajando en todo ello por buscarle un futuro a España y un futuro a Euskadi. Yo me siento muy orgulloso, Idoia, compañeras y compañeros, de estar hoy con vosotros, porque vuestro mensaje es el mío. Yo soy un socialista español, un socialista andaluz, y como sabéis, los andaluces nos sentimos muy a gusto en Euskadi. Nos sentimos muy a gusto de estar aquí, de estar con vosotros, de estar en esta campaña que es, en definitiva, una campaña, como tú has definido muy bien, por el diálogo, por la pluralidad y por el futuro. Y yo creo que ese diálogo, pluralidad y futuro, y sobre todo el dar soluciones, es algo que está
en las manos de Idoia Mendia como candidata a Lehendakari y de todos los compañeros y compañeras candidatos en estas elecciones tan importantes en el País Vasco y que lo son para el resto de España. Por eso quería y quiero traeros este mensaje, estar con vosotros, también escucharos y también saber lo que os interesa y podemos hacer desde el Gobierno de España para daros apoyo, para dar apoyo a esta bella tierra, pero sobre todo a esta bella gente, a vosotros, compañeras y compañeros, amigas y amigos, que estáis aquí y que cada día hacéis dentro de este sector y dentro de esta tierra un trabajo tan magnífico por el futuro y por un futuro que estará, sin duda, lleno de soluciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la acogida y esta oportunidad de dirigirme a todos vosotros y de estar con vosotros apoyándoos en esta campaña. Mucha suerte, buen trabajo y buen voto para el próximo 12 de julio. Adelante.